Sí, la verdad que se nos cumplió el primer objetivo que teníamos, que era jugar una final. Bueno, se dio justo el cruce con San Martín y creo que las dos instituciones hicimos una gran campaña, ¿no? Y bueno, esta vez nos tocó a nosotros y hay que festejar esto ahora. La verdad que pudimos ver en los primeros 20 minutos un buen partido de Belgrano, hasta que vino el gol, por supuesto. Sí, creo que se vio que Belgrano salió a buscar el partido. Nos pudimos poner adelante, creo que después del gol tuvimos unos 10 minutos más favorables a nosotros, después creo que se emparejó un poco el partido. Y después creo que fuimos inteligentes, ¿no? Nos agrupamos bien y después, gracias a Dios, pudimos hacer el segundo gol y creo que ya ahí se terminó el partido, ¿no? La verdad que siempre decimos lo mismo, ¿no? Una gran fiesta y en lo deportivo importante porque, bueno, ahora deben enfrentar al Atlético de San Basilio. Sí, bueno, no sabía que había pasado San Basilio. Así que ahora festejar y después ya en la semana planificaremos el partido para encarar este último objetivo que tenemos, ¿no? No hay mucho para pensar. No hay mucho para pensar. Creo que el grupo está bien. Acá juegue quien juegue. Creo que Belgrano tiene un equipo competitivo como para encarar los últimos partidos, ¿no? Por ahora, propósito y objetivo cumplido, ¿no? Lo que hicimos en la última nota. Sí, pero hay que ir por más. Fue muy lindo. Nos tocó en el camino San Martín, lo pudimos pasar, pero ahora disfrutamos esto, pero vamos por lo más grande. Decía recién con Nahuel, bueno, unos primeros 20 minutos importantes de Belgrano, bueno, iba ganando, ¿no?, tempranito, y jugaron bien, aprovecharon también el viento, con pelota real piso, tocando de primera. Sí, tuvimos 20, 25 minutos muy buenos, donde pudimos encontrar suciedades y pudimos tener el control del partido, pero creo que San Martín, salvo con pelota parada, y no nos complicó nunca. Ni con el viento en contra tampoco. Pero bueno, se vivió la verdad que una gran fiesta del fútbol, los dos equipos que hicieron, Belgrano pudo más. Y bueno, ahora hay que trabajar en la semana pensando ya en la final. Sí, ahora hoy disfrutemos esto, es que es muy lindo y ahora hay que trabajar y recuperar soldados para la última batalla que es la que importa. ¿Oliveira sale por alguna lesión o sí, algún cambio táctico? Sí, me pidió, se había calambrado. Muy contento por el pase, ¿no? Al final creo que nos merecíamos como grupo, porque bueno, la venimos luchando. Si bien uno se sumó ahora a mitad de año, pero los chicos lo vienen remando de principio, así que es una gran alegría. Y bueno, hoy se vio que fuimos superiores y hicimos un partido inteligente, así que estamos muy contentos. ¿Cómo trabajaron en la semana? ¿Qué les dijo Escobar? Teniendo en cuenta que por ahí vimos, cuando comenzó el partido, un Belgrano totalmente distinto. Sí, distinto por el sistema que hicimos, porque sabíamos que los espacios que nos daban ellos podíamos contraatacar, así que por eso se vio, creo, algo distinto, pero si bien sabíamos que haciendo el gol de entrada nosotros se nos iban a abrir los espacios y eso se nos dio, y así que bueno, después fue un partido que lo pensábamos, jugamos inteligente. Así que bueno, después el último se nos dieron los espacios, pero eso es lo que jugábamos. Sí. ¿Cómo viven bueno, jugadores como en tu caso, que vienen de otro lugar, a aportar su grano de arena vistiendo la casaca tricolor en esta fiesta, más lo que son los clásicos? Sí, bien, uno por ahí, la experiencia que tiene, trata de dar lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno puede dar, sin ir a otra dimensión, porque no es así. Entonces, aportar lo que uno sabe, lo que uno tiene. Entonces son estos partidos donde uno tiene que cargarse el equipo y bueno, creo que todos estábamos con una responsabilidad bárbara y bueno, son estos partidos donde hay que meter. Hay que trabajar, quedan dos partidos todavía. Quedan dos partidos, vamos a ver ahora en la final, hay que estar en la final, no para cualquiera, por algo son los partidos, las finales, pero bueno, como venimos trabajando, no hay que exagerar ni nada, ni hacer otras cosas que no venimos haciendo, simplemente jugando como venimos haciendo y bueno, pensaremos obviamente en la semana y seguramente que hay que llegar lo mejor.